No hay nada imposible que no se pueda hacer con un poco de sentido común. El objetivo es instalar dos tomacorrientes. Antes de empezar el trabajo, marcaremos la altura y ubicación donde colocaremos dichas tomas. Lo primero que vamos a hacer es desmontar los tableros USB para poder pasar los cables eléctricos para dos tomas. Cabe mencionar que esta es una instalación provisional. Ojo, lo repito, solamente provisional. Segundo paso. Marcamos la altura donde pegaremos un pedazo de canaleta. Esta canaleta se colocará al costado del tomacorriente, donde sacaremos o empalmaremos los dos cables de corriente, es decir, fase y neutro. Ojo, cuando hagamos esa conexión bajaremos la palanca de corriente de la caja principal de la casa. Tercer paso. Haremos un agujero o pase por un costado del larguero o marco, donde estuvo atornillado el tablero USB, con el fin de pasar los cables eléctricos por ahí. De esta forma, este agujero tiene que ser de una medida no menor de 1/8 pulgada, para que pase los cables con facilidad. Con los cables pasados colocamos canaleta y tableros USB en el lugar correspondiente, para después empalmar los cables eléctricos y colocar los dos tomacorrientes. Paso número 4. Utilizando una caja de PVC y un nivel de mano, trazamos o marcamos de esta forma, donde van a ir instaladas los tomacorrientes. Esta caja son visibles, no son empotradas y las medidas son universales en su mayoría. No olvidar que es una conexión provisional. Paso número 5. Nos dirigimos al tablero general de energía de la casa. Bajamos la llave termomagnética principal y nos cercioramos que no haya corriente para poder realizar nuestra instalación de una forma tranquila y segura. Paso número 6. Realizamos los empalmes y conexiones de los tomacorrientes de una forma correcta y ajustamos los tornillos de forma eficiente para que no vea falso contacto, de tal forma que estos funcionen a la perfección. Los empalmes y conexiones lo tenemos que realizar de forma correcta, así como lo están viendo, amigas y amigos. No hay nada de otro mundo. Es muy simple. Los cables que estamos utilizando es número 12 de cobre macizo. Las herramientas que necesitamos para realizar este tipo de trabajo eléctrico son alicate, desarmador estrella y desarmador plano pequeño, cúter o navaja, nivel de mano, wincha o metro, taladro y un lápiz. Materiales que compré para este proyecto: canaleta, cable número 12, cinta aislante. Le recomiendo utilizar el mejor del mercado, igual con los cables. También dos tomacorrientes y dos cajas de PVC para instalaciones visibles. Si te animas a hacerlo, me lo cuentas en los comentarios aquí abajo. A ver cómo te fue con tu instalación. Eso fue todo por hoy. Espero que se suscriban a nuestro canal para brindarle más consejos. Nos vemos. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Y no te olvides, visita la página web acabadosdecasa.com.